Concepto bastante difícil de interpretar y reflexionar, sobre todo para la mente humana durante toda su historia. Será siempre el gran misterio a descubrir, eterna y gran misión del hombre durante toda su existencia en cada paso de su evolución. Para el espíritu que viene de un orden energético infinito, sumergido en sentimientos mucho más amplios y elevados que el sentir emocional entre parejas, padres e hijos, hermanos y amigos, el amor es interpretable como un principio de orden universal. Aprendible conscientemente a través del trabajo de la sustitución de energías densas por energías sutiles como la fe y la esperanza, entre toda una búsqueda de la propia verdad individual. El amor humano emocional trasciende a niveles de amor elevado y superior cuando identificamos el porqué de nuestros nexos con quienes escogimos vivir y aprender. Entonces se transforma en energías de aceptación, tolerancia, desapego, libertad de pensamiento y sentimiento consciente en beneficio de ambas partes del nexo en interacción. El verdadero amor integral desde el espíritu expande la conciencia y hace comunión entre las almas identificadas para ser, estar y avanzar juntas e independientes a la vez, tal como funcionan los seres de luz en dimensiones superiores. Tratar de buscar la unificación entre nosotros los humanos en este cuerpo físico es el más grande aprendizaje de sentir y experimentar el verdadero gran amor universal.